¿Cómo están? Un gran saludo y bienvenidos a esta transmisión. Hoy es el día que tanto estábamos esperando. Los recuerdos de la temporada pasada ya quedaron atrás. Las ilusiones y esperanzas se renuevan como en cada año. Los equipos tuvieron tiempo para reforzar sus planteles y prepararse de la mejor manera, pero solo los mejores lograrán pelear en todos los frentes. Les digo una cosa, no veía la hora de que volviera a rodar la pelota, de que volvieran a explotar nuestras gargantas y nuestros corazones. Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana. Comenzado el partido. Barcelona frente a Granada. Barcelona afronta este partido con novedades en el banco. Fue una decisión que cayó bien entre los hinchas. La mayoría sentía que el equipo necesitaba un cambio de dirección. Es importante que el nuevo técnico se sienta respaldado por el plantel y los hinchas. Busquets. Lenglet. Messi. Adelanta bien el balón. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. La tira hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. ¡Dembélé! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! La saca fuerte hacia arriba. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado.
Dembélé que la controla. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Granada recupera la pelota y busca adelantarse. Jordi Alba. Gana el balón trabando abajo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Todo muy parejo entre ambos equipos. Griezmann. Griezmann tira un pelotazo largo. Juega una pelota larga hacia adelante. El arquero toma la pelota. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que defenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Logran cortar el centro. Le pega desde ahí. ¡Tremendo el uno! Se luce con esta tajada. Kennedy no lo puede creer. El remate fue soberbio, pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Cabecea, puede ser. Uy, qué pena, estuvieron muy cerca. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Se la saca de encima. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Dembélé. Griezmann. Griezmann busca atacar por el lateral. ¡Pero qué hermoso cabezazo! La pelota milagrosamente no ingresa. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Es un pase que rompe la defensa. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Kennedy se mandó una notable corrida, impresionante. Pero no puede patear el arco. Pelota hacia adelante. Parecía buena la jugada, pero no le encuentran la vuelta para lastimar. Está bien plantada la defensa rival. Dembélé traba, lucha y gana el balón. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado.
Messi. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Lenglet. Se la saca de encima. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Buen corte. Están muy atentos en ese sector. Piqué. Griezmann. Se lleva la pelota de Pelé. Tremendo corte, impecable, era peligroso. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Griezmann. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La saca fuerte hacia arriba. Gran corte, intercepta y gana el balón. La abre al sector izquierdo, buen pase. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. Tremendo centro. La saca justo con buen rechazo. Griezmann. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Mete un centro. ¡Uy! Por centímetros no llega esa pelota. Esto sigue 0 a 0. Metió el disparo. Y se luce el 1 con este atajadón. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Granada. Aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Esta es clara, puede pegarle. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Uf, qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Jordi Alba. Busquets. Griezmann. A ver si la puede controlar. De infracción, hay tiro libre. Lenglet. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí va el disparo. Salvado del arquero. Dembélé hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Quiere sorprender con el córner corto. Atención, linda. Se eleva y cabecea. ¡Qué bárbaro! Un final frenético. Se ponen en ventaja sobre la hora cuando nadie se lo esperaba. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate.
Barcelona se pone en ventaja 1-0, amigos. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. La tiene Messi. Jordi Alba. Messi. Abre muy bien la defensa con este pase. Recibe el pase en el área. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. La juega bien hacia adelante. Buena chance para la contra. Se la saca de encima. Pase largo al hueco. Lindo pase por arriba. Jordi Alba lee bien la jugada y corta ese pase. Griezmann. Salió y es saque lateral. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Busquets. Griezmann. Messi. Messi, 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 Messi. Nada de qué preocuparse. Muy desviado. La juega larga, a ver si llega. Piqué lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Ahí va, puede tirar. Iba a ser un golazo, Diego Latorre. Comente, diga algo, explique. Mostró gran reacción, se acomodó rápidamente, pero no tuvo suerte. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. Empezaron la temporada de la mejor manera, triunfo y a pensar en lo que viene. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Qué bueno que hayan empezado ganando el primer partido de la temporada. Es importantísimo para cualquier entrenador. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre, amigos. Hasta siempre, hasta la próxima, querido Diego.